Durante mis recorridos en campaña por la zona rural, escuché los anhelos de miles de ciudadanos que han esperado durante muchos años la atención de sus necesidades básicas en busca de activar el enorme potencial de su fuerza laboral y la productividad de nuestras tierras. En ese camino transitado por todos los rincones del municipio, tomé atenta nota de sus peticiones, con la firme intención de incluirlas en mi discurso para conectar sus voces individuales y deseos colectivos con la esencia de lo que es una sola Montería. Por ustedes lograremos que Montería retorne a su verdadera vocación rural, porque sabemos de las amplias potencialidades, la belleza de los paisajes y la fertilidad de los suelos de estas hermosas y prósperas tierras, las que debemos fortalecer con el aprovechamiento de la agroindustria generando oportunidades laborales. Es nuestro deseo la construcción de 30 kilómetros de vías rurales productivas, caminos pensados para la conectividad y el traslado de los productos cosechados hacia las plantas de transformación y las centrales de abasto. Estamos totalmente seguros de la importancia del agua como fuente primaria de la existencia humana. Por eso le apostaremos a la construcción de acueductos rurales y la implementación de una red de microacueductos para no depender de un carro tanque. La educación rural será fundamental en nuestra agenda. Vamos a centrar todos nuestros esfuerzos en la calidad educativa en el territorio, legalizando predios de las instituciones educativas rurales con el firme propósito de realizar inversiones para su mantenimiento. Vamos a trabajar para brindarles garantía a nuestros jóvenes y abrirlos al mundo con la implementación del bilingüismo y la búsqueda permanente de estrategias para el impulso del emprendimiento y del turismo. Nuestro propósito es claro. Queremos reducir las brechas sociales concentrándonos en el fortalecimiento de la cadena productiva rural, la agricultura sostenible, la disminución de la pobreza multidimensional y la articulación de planes y proyectos que beneficien a las mujeres rurales y las poblaciones étnicas. Queremos conocer sus ideas, propuestas y visión de territorio, con el fin de elaborar los planes, programas y proyectos necesarios para poner en marcha los cambios que transformen nuestro municipio durante los próximos 4 años. Hoy estamos aquí reunidos en este espacio de participación ciudadana para sostener un diálogo diverso y multicolor con el objetivo de inspirar las bases de una verdadera política pública del campo productivo, la que estamos seguros brillará en nuestro plan de desarrollo de una sola Montería.